Ante el anuncio de la Secretaría de Vialidad y Transporte de que próximamente se pondrá en marcha el sistema de transporte integrado Citibus en Oaxaca, los taxistas foráneos del sitio de ETLA indicaron que hasta el momento la Sevitra no les ha informado acerca de la operatividad de este sistema de transporte y que desconocen si serán o no reubicados, como les informó la anterior administración. Los taxistas foráneos consideraron que para implementar el proyecto Citibus, la Secretaría de Vialidad y Transporte debió haber hecho un estudio de vialidad para que realmente coadyuven a mejorar la circulación de transporte en la ciudad de Oaxaca. La situación acá del tráfico son cosas que eso hubieran primero hacer un estudio. Haciendo el estudio se puede hacer el trabajo. Para eso estaban la parte de donde están las vías, allí esa parte hubieran agarrado, ahí nadie perjudica. Perjudican también a varios negocios que están sobre Madero. ¿Sí? Y hay más, a nosotros nos va a perjudicar más. Pero pues a ver hasta dónde llegamos. Económicamente sí nos va a afectar bastante, bastante. Casi jalamos más pasaje, a lo mejor nos van a mandar hasta Viguera, o no sabemos ahorita todavía, no nos han dicho. Pues a lo mejor. Pero si no, pues aquí ya los socios, a ver si hay modo de que renten ahí en la central, ahí va a ser sitio de nosotros. Pues el espacio, que es obviamente que es lo que afecta, ¿no? Pero no les han... No, nos han dicho cómo está la situación. Se iban a reubicar desde cuando estaba el proyecto, ¿no? Pero ahora no nos han dicho nada, si nos van a reubicar o no. En los municipios conurbados, en a mediaciones de Viguera, ¿no? Pues ya no entraríamos a la ciudad. Y obviamente que nos afectaría. Pues todo lo hacen por hacerlo, ¿no? No creo que den la información. Y lo harán, pues lo harán nada más, sin informar, creo yo. Hasta que se vean ya las circunstancias, cómo va a estar. De ahí en fuera no creo que comenten nada. Y obviamente pues el espacio, todo lo que hace el tráfico. Si así como está no está funcionando, ya se hace tráfico. Imagínense cuando ya empieza a funcionar, ¿no? Nos va a afectar un poco, pero para la gente así que económicamente que está, pues sí, le va a agradecer bastante. Cabe mencionar que este proyecto se establece beneficiará a 630 mil ciudadanos y contará con 30 paradas intermedias, las cuales estarán techadas y con asientos para la espera de los usuarios e información sobre rutas y recorridos, dos terminales de integración que operarán como centro de transferencia en Santa Rosa, Panzacola y Jojocotlán, así como 12 paradas especiales con capacidad de conexión a otros medios de transporte con una circulación inversa a la existente. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.